7N Noticias. Buenas noches. Desde este espacio informativo enviamos un mensaje de condolencia para la familia de nuestro amigo Nivaldo Callejas Jiménez, quien el día de hoy dejó de existir. Paz en su tumba. A continuación veremos los hechos que fueron noticia durante esta jornada. Gracias por preferirnos. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la policía, logró la captura de 9 personas quienes presuntamente matriculaban vehículos, aun a pesar de que el origen de los mismos era ilícito. Entre las personas capturadas está el actual secretario de Gobierno del municipio de Ramiriquí, Carlos Fabián Ruiz Pulido, quien al parecer aprovechó los conocimientos y contactos adquiridos mientras se desempeñó como funcionario de la Secretaría de Tránsito del mismo municipio, para así poder cometer los delitos por los que hoy está ante la justicia. Según el material probatorio recaudado por los investigadores de la Fiscalía, se pudo constatar que la organización ilegal se dedicaba a realizar el proceso de matrícula de vehículos de origen ilícito ante las secretarías de tránsito de los municipios de Duitama, Miraflores, Ramiriquí y Tunja. Procedimientos ilegales que eran sustentados mediante documentos falsos. Los capturados supuestamente regrababan y cambiaban los números de identificación del motor y el chasis de algunos vehículos para ocultar el origen de los automotores, muchos de los cuales habrían sido hurtados en Ecuador y Colombia. La investigación permitió a la Fiscalía documentar que al menos entre 2015 y 2017, 34 vehículos fueron comercializados por la organización delictiva. Captura a través de diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Duitama. Se capturan 9 personas por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes. Estas personas más un aprehendido, se trata de un menor de edad, y una persona capturada en flagrancia, para un total de 11 personas capturadas en el marco de una operación de investigación criminal con información de inteligencia. Es un trabajo muy consolidado, liderado por la Fiscalía General de la Nación, y hoy podemos decir que desarticulamos una estructura que tenía una afectación importante en el municipio a través de la distribución del tráfico y el tráfico de estupefacientes a través de las redes sociales. Inclusive utilizaban diferentes metodologías para hacer la distribución y comercialización del estupefaciente en este municipio del departamento de Boyacá. Tenían diferentes metodologías, inclusive a través de los menores de edad. Un nuevo atentado terrorista se registró en el oleoducto Caño Limón Coveñas, en el municipio de Cubará, Boyacá. Los hechos ocurrieron en la vereda Cañaguata, a pocos metros de la vía que comunica a Saravena con esta localidad. Tras la fuerte explosión que generó un gigantesco incendio en un bosque natural, se estableció que la ruptura del tubo generó durante algunos minutos derramamiento de combustible sobre una quebrada, por lo cual la zona de contaminación fue superior a 1 kilómetro del canal de aguas. Ecopetrol cerró inmediatamente las válvulas más cercanas al lugar al fin de evitar que siga el derrame de crudo. Igualmente se aseguró la zona por parte de las autoridades para iniciar labores de mitigación y reparación. Tropas de la Brigada 18 del Ejército Nacional, con sede en Arauca, llegaron hasta el lugar para establecer un perímetro que brinde seguridad a la comunidad del sector y al personal que trabaja en el lugar. El área afectada y daño ambiental hasta el momento no se ha podido establecer. En lo corrido del año ya son 77 los ataques al oleoducto de Ecopetrol. La Dirección Seccional de Fiscalía de Boyacá invita a la comunidad a participar en la audiencia pública de la estrategia denominada Bolsillos de Cristal, que se llevará a cabo en la ciudad de Villa de Leyva el próximo miércoles 14 de noviembre del corriente año, de 8 a 12 del día. Se trata de que la comunidad de los municipios de Villa de Leyva, Sutamarchán, Santa Sofía, Ráquira, Cucaita, Sáchica, Samacá y Gachantibá puedan denunciar los hechos que se hayan presentado o se estén presentando, de los cuales tengan conocimiento, relacionados con casos de corrupción. Este evento importante tendrá lugar en el Colegio Antonio Nariño de la ciudad de Villa de Leyva, ubicado en la carrera novena número 1342, frente a la casona comercial La Huaca. Entonces queda la comunidad cordialmente invitada. En breve, seguimos con 7N Noticias. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja ahora la ve. La felicidad Tunja ahora la ve. La evolución Tunja ahora la ve. La sostenibilidad Tunja ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo.
El almacén del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja le ofrece todo lo necesario para la seguridad de su empresa, hogar o vehículo. Contamos con todos los elementos requeridos para su empresa. También contamos con un área especializada en control de incendios. Nos ubicamos en la calle 22, número 622, barrio San Ignacio, y contamos con parqueadero gratuito para clientes. Por la derecha ando, por la izquierda adelanto. ¡Hola sus personas! ¡No se les olvide! Transiten siempre por la derecha y para adelantar el carril de la izquierda. Como quien dice, escoja el carril seguro. Andando siempre por la derecha y para adelantar únicamente por la izquierda. Se lo digo yo, su persona, que no se vaya a equivocar como me pasó a yo planchando este saco. Escojo el carril seguro. Una campaña del Instituto de Tránsito de Boyacá, Policía Nacional y Gobernación de Boyacá. Continuamos con 7N Noticias. En el proceso que cursaba en mi contra, el cual se encontraba en fase de indagación, obtenemos una respuesta favorable, una preclusión, un cierre de archivo definitivo de este proyecto, que reitera lo que habíamos manifestado desde un comienzo, que nuestro actuar y nuestro obrar siempre fue correcto, que jamás quisimos pasar por encima de la dignidad de nadie ni afectar a las personas, mucho menos a quienes trabajaban para nosotros en el Consejo, aprovechándonos de la dignidad de ser concejal de la ciudad de Tunja. Una noticia que recibimos con mucha alegría, con mucho beneplácito, porque definitivamente fue una situación familiar, personal, profesional, bastante compleja, bastante dolorosa, que acarreó mucho sufrimiento, mucha dificultad e incertidumbre, pero que con la ayuda de Dios y el excelente trabajo que ha hecho la justicia en todos los escenarios, pues nos permite hoy salir avantes de este proceso, no solamente en el tema penal, sino también ya se había hecho en el tema administrativo en el Consejo de Estado y en el tema disciplinario en la Procuraduría. Lo que hay que decir es que las órdenes se cumplieron. Posteriormente no hubo ninguna orden adicional que nos obligara a ejecutar una obra diferente a la que ya hicimos. ¿Qué sigue? En virtud de la ley, no por solicitud del señor alcalde o del secretario de infraestructura, estas sanciones van a un grado de consulta. El superior de la juez que sancionó al señor alcalde debe revisar ese fallo y determinar si lo revoca o lo confirma. Esto se produce, yo pienso que en el transcurso de la próxima semana, dependiendo de cuándo llegue el proceso al juzgado de conocimiento, y allí se resolverá de fondo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nuevamente, ayer hicimos visita con la Oficina de Control de Gestión del Riesgo al inmueble, no encontramos ninguna humedad, sacamos el registro fotográfico, va a ser anexado a toda la documentación que le vamos a presentar al juez que va a resolver la consulta. Aspiro a llegar al cargo de la rectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para el periodo 2019-2022 en un tiempo muy especial, en un tiempo propicio, ya que viene la celebración del Bicentenario y asimismo una época en la cual tiene que la universidad marcar el derrotero para la reacreditación institucional de alta calidad. Nos proponemos trabajar los 6 lineamientos que hacen parte del Plan Maestro Institucional, donde obviamente le apuntaremos a los programas y a la oferta de los servicios de calidad prestados por cada una de las unidades de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y que se impliquen en el desarrollo regional, local y nacional. La extensión universitaria, la internacionalización y la interculturalidad jugarán un papel fundamental en la estructuración de este Plan de Gobierno Universitario 2019-2022. Asimismo, un bienestar universitario que sea incluyente, donde todos los estamentos tengan acceso y obviamente hablar de que seremos gerentes en la consecución de recursos frescos para la universidad que permitan el desarrollo de las actividades del trípode misional docencia, investigación y extensión. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja ahora la ve. La felicidad Tunja ahora la ve. La evolución Tunja ahora la ve. La sostenibilidad Tunja ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos 7N Noticias.